trabajando en temas de eliminar las, primero identificar las barreras de acceso de salud para poblaciones, como por ejemplo, qué poblaciones están afectadas. A pesar de todo, hay la población con discapacidad y la población adulto mayor ha tenido dificultades, ha tenido barreras para el acceso a salud. ¿Qué se está haciendo al respecto, José Arley? Bueno, con respecto a este tema, Omar, se ha anunciado por parte de la Secretaría de Salud Departamental, en Guaviare, que la Superintendencia Nacional de Salud estará realizando en San José del Guaviare y en el retorno unas jornadas de atención al usuario con discapacidad y adulto mayor, primero para identificar las barreras de acceso y segundo, pues buscando la solución para tener como población prioritaria en estos servicios a estas poblaciones. Vamos a escuchar a Nidia Patiño, que es la referente de la población adulto mayor en el departamento del Guaviare, que nos tiene detalles sobre esta actividad que va a realizar la Superintendencia Nacional de Salud. El 21 de febrero, acá en el municipio de San José del Guaviare, y el 22 de febrero para el municipio del Retorno. Esta jornada se da debido a las múltiples quejas que han colocado todos los adultos mayores por los malos servicios de las EPS y las IPS para la población adulto mayor. Todas estas quejas se colocaron en la Supersalud. La jornada se da en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y con la Supersalud. Ellos vienen a responderle a la comunidad y a solucionar todas las PQRs que tienen, o sea, las quejas que ellos vienen continuamente colocando y que a la fecha la EPS no les ha dado respuesta alguna. Estas quejas que usted nos habla de que han colocado estos usuarios, estos pacientes, ¿sobre qué? Sobre citas médicas, sobre albergues para los adultos mayores, sobre las malas atenciones por parte de la EPS en cuanto al enfoque diferencial, también sobre las remisiones que constantemente se le hacen a los adultos mayores, pero que ellos no pueden cumplir porque la EPS les da un número de teléfono para comunicarse y cuando ellos llaman nunca contestan. Son múltiples las quejas, Nidia, de los adultos mayores y de aquellas personas con discapacidad sobre el tema de las citas médicas y también sobre la entrega de medicamentos. Resulta que cuando los adultos mayores solicitan una cita, van a solicitar una cita, los atienden y les dan unos números telefónicos para que ellos marquen para sacar las citas. Pero resulta que muchas veces es imposible que ellos saquen las citas porque primero que todo ellos no saben manejar las redes sociales. No tienen capacidad económica para pagar las llamadas telefónicas para sacar las citas. Y en algunos casos ellos tienen unos teléfonos pequeñitos con unas flechitas que no las saben manejar. O sea que nunca ellos como tal pueden solicitar las citas porque no tienen cómo hacerlo. Y esta es una de las barreras de los que ellos se quejan a diario, por lo cual no pueden acceder a los servicios de salud porque no tienen las herramientas necesarias y ni el conocimiento porque ellos no saben manejar el teléfono, no saben, mejor dicho, ni siquiera entrar al FES ni nada de esas cosas. Entonces, para ellos es imposible. Bueno, Nidia, ¿para cuándo está programada esta reunión con la superintendencia y pues con todos estos actores? Está programada para el 21. Para el 21 de febrero, en las horas de la mañana, es la reunión con la comunidad en general. Aprovecho para invitar a la comunidad en general, a todos los adultos mayores y a todas las personas con discapacidad, para que vayan y aprovechen que es la Supersalud la que los va a atender y va a tratar de solucionarles todos sus problemas relacionados a los servicios de salud.
¿En qué lugar va a ser el escenario para esta reunión, Nidia? Acá en San José del Guaviare, en el archivo departamental. En la mañana los atiende la Supersalud y en las horas de la tarde les dan las capacitaciones para que ellos sepan manejar y solicitar todos sus servicios. Y el 22 de febrero en el municipio del Retorno. Bueno, pues es una muy buena noticia que a esta hora les estamos suministrando a toda la población adultos mayores, como también a la población con discapacidad, pues para que el 21 se acerquen allí a las instalaciones o al auditorio, mejor, del archivo departamental, pues para que reciban estas orientaciones y para que reciban pues esos servicios de la Supersalud. Nidia, muchísimas gracias, estaremos pues muy pendientes del desarrollo de esta actividad. Ok, Arley, muchas gracias.